Enfadarse, eso es fácil. Enfadarse con la persona correcta, en el grado justo, con el propósito adecuado y en el tiempo preciso, eso sin duda es un reto. Palabras más, palabras menos, de Aristóteles. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Hermosillo, empresario y conferencista. Tengo más de 10 años de experiencia en estos dos sectores y el día de hoy quiero compartir contigo la herramienta que considero que es más importante y más valiosa en el desarrollo del éxito. Sin importar si este es personal, empresarial, estudiantil, social, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero agradecer a Secretaría de la Juventud por esta invitación y también quiero agradecer infinitamente por el proyecto de Núcleo, en donde se iba a estrenar por primera vez en Querétaro esta conferencia. Pero por tu salud, tanto la Secretaría como yo decidimos postergar la conferencia. El día de hoy voy a regalarte tres herramientas que son fundamentales en el manejo de emociones. Te voy a dejar tarea, te voy a dejar actividades que vas a poder realizar en tu día a día. Te voy a enseñar rápidamente sobre la importancia del autoconocimiento. Y también te voy a hablar del por qué sentimos. Y quiero empezar por ahí. ¿Por qué sentimos? Oye, Carlos, ¿por qué sentimos? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué sentimos tristeza? ¿Por qué sentimos alegría? Y las razones son todas evolutivas. Y gracias a nuestras emociones y sentimientos es que hemos evolucionado. Y lo primero que tenemos que saber es que no es lo mismo emoción que sentimiento. Emoción es muy subjetiva y depende de un momento. La emoción es algo instantáneo. Si yo voy a ver una película con mi esposa, vamos a ver la misma película, sí, vamos a estar en lugares muy similares, también es cierto. Sin embargo, la vamos a vivir distinto, porque va a haber escenas que a mí me impacten más que a ella, va a haber escenas que ella la lleven así como a la euforia, a las ganas de gritar, al goce. Y va a haber escenas que a lo mejor a ella le fascinan y a mí me aterran. Como el rapel, cuando yo voy a hacer rapel con mis amigos, hay quienes lo hacen rápidamente y viven ese miedo o esa adrenalina, todas esas sensaciones, de una manera que los hace disfrutarlo. Y hay quienes lo han tenido que hacer conmigo en algún curso o en alguna capacitación y lo sufren. Es la misma cuerda, somos los mismos instructores, es el mismo equipo, todo es lo mismo. La diferencia es cómo lo vivimos. Y el hecho de un campamento, como otro ejemplo que me toca vivir seguido, no vivimos el mismo campamento. Yo lo veo desde quien cuida a los scouts y los scouts lo viven desde quienes juegan este juego. Entonces, todas las emociones van a generar distintas verdades desde el punto de vista de quien las vive. Sentimos las emociones y las convertimos en sentimientos. Es decir, que el sentimiento es la exposición prolongada a una emoción. Si estás triste durante mucho tiempo, esto se convierte en depresión. Si estás alegre durante mucho tiempo, se puede convertir en euforia. Pero más importante quizás es el hecho de que el sentimiento es también darnos cuenta y tomar conciencia de que estamos sintiendo algo. Muchas veces dices, es que no sé qué tengo. Me siento raro. De pronto empiezas a decir, me siento deprimido. Y a lo mejor no estás clínicamente deprimido, pero sí estás sobreexpuesto a la tristeza. Y es ahí en donde tienes que empezar a buscar una solución y te ayuda a darte cuenta de que estás triste, de que estás deprimido, de que estás enojado, de que estás furioso, de que sientes ansiedad, de que sientes odio. Te permite buscar una modulación emocional. El decir, ¿sabes qué? No quiero estar enojado, voy a estar feliz. ¿Qué tengo que hacer? Lo vamos a ver más adelante. Lo siguiente es la herramienta más importante y yo considero en lo personal, como máster en Reiki, como terapeuta en Flores de Bach, como terapeuta en autoconocimiento, considero que lo más importante de todo en el círculo del manejo de emociones es el autoconocimiento.
¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Hacia dónde voy? Y es una pregunta bien importante. ¿Hacia dónde voy? Si no sé a dónde voy, qué bueno. Si no sé a dónde voy y me estoy dando cuenta de que no lo sé y eso me desespera, qué padre, qué bueno, porque ahí podemos empezar a hacer algo. Podemos empezar a dirigir nuestra intención, nuestros movimientos y nuestros actos hacia, a saber qué queremos ser, a saber qué queremos lograr en la vida. Y no es lo mismo querer estudiar medicina porque papá quiere que sea doctor, a querer estudiar medicina porque quiero salvar vidas. Es bien distinto y bien diferente. Si tus metas las enfocas hacia lo que otros quieren o hacia lo que otros esperan, qué frustrante va a ser ese camino. Sin embargo, si tus metas las destinas a lo que tú quieres, a aquello para lo que tú naciste y lo que de verdad quieres ser en la vida, no va a haber camino que te pare, y te lo juro y te lo prometo. Y siquiera hasta te lo firmo ante notario público. El reto del autoconocimiento es ser honesto. Es preguntarte todos los días, una y otra vez, ¿quién soy? Y te voy a pedir que por favor cierres los ojos. Que por favor cierres los ojos. Y cada vez que yo haga la pregunta, ¿quién eres?, tú te respondas de manera honesta, sin forzar una respuesta. Y que por favor, si descubres algo importante, le des like al video, que comentes y que me compartas lo que descubriste. Empezamos, listo, ya. ¿Quién eres? 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 Piensa en la importancia de saber quién eres. ¿Quién eres? 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 Respóndete una y otra vez, ¿quién eres? 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 Y tiempo. Abre tus ojos lentamente, respira profundo, exhala. Si descubriste algo nuevo, por favor, compártelo conmigo, házmelo saber. Voy a estar compartiendo mis redes sociales. Si necesitas ayuda para seguir descubriendo quién eres, con todo gusto, de mi apoyo. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Carlos Hermosillo, conferencista. Y aquí la importancia de saber quién eres. Voy a contarte una historia rápida que espero que impacte en tu vida como en mi caso ha impactado cada vez que la leo y cada vez que la repaso digo, wow, qué cierto y qué importante es. En una ocasión, un hombre que se dedicaba a picar piedra. Estaba cansado de trabajar bajo el sol abrasador. Estaba harto de sentir que el trabajo que hacía no valía, porque no ganaba lo suficiente quizá, porque quizás no le alcanzaba para ciertos lujos. Y fue uno de esos días en los que Dios está de buenas, o que curiosamente te está poniendo atención a ti. Porque ese día el hombre dijo, Dios, por favor, quiero ser uno de los empresarios más importantes del mundo. Dicho y hecho. En ese momento, como por arte de magia, un milagro, o qué sé yo, el hombre se convirtió en uno de los empresarios más poderosos del mundo. Tenía millones, tenía casas, tenía departamentos, tenía todo lo que cualquier millonario que puedas imaginarte tiene. Pasó cierto tiempo y se dio cuenta de que la cantidad de enemigos que tenía eran muchos, que no sabía quiénes eran sus amigos y quiénes estaban con él meramente por interés, por lo cual decidió volver a rezar.
Dios, Dios, por favor, quiero ser un samurái y conservar la casa de la playa, por supuesto. Pero quiero convertirme en un samurái para tener la habilidad de derrotar a mis enemigos, para saber defenderme y pelear como aquel guerrero de quien tantas historias se cuentan. Dicho y hecho, como por arte de magia o cuestión de milagro, el hombre se convirtió en un habilidoso samurái, capaz de dominar la katana como muy pocas personas en la historia. Sin embargo, pasado el tiempo, se dio cuenta de que sus enemigos ahora eran sumamente poderosos y especialmente letales. Ahora su vida corría más peligro que cuando era un poderoso empresario, por lo cual tenía que entrenar duro. En una de esas, entrenando en la playa, trató de dominar al mar, haciendo sus formas, sus katas. Trató de dominar el mar, al océano, y se dio cuenta de que el océano era inclemente, era poderoso, y que por más hábil que él fuera con la espada, el océano no lo iba a poder detener. Por lo cual, nuevamente se arrodilló, desesperado de ser un samurái, de correr peligros. Se dio cuenta de que al océano nadie lo podía matar, nadie lo podía detener. Hijo Dios, por favor. Por favor, conviértanme en el océano. Empezó a recorrer el mundo. Obviamente, por las costas, conoció las playas más hermosas, vio ballenas, vio delfines desde donde nadie, o desde casi nadie, puede verlas. De repente, el aire empezó a llevarlo sin control hacia diestra y siniestra. No tenía control de sí mismo y se dio cuenta de que al océano lo controla el aire. Empezó a hundir barcos, empezó a causar estragos y empezó a querer detenerse y decir, no quiero más esto, esto no soy yo. Pero el aire es muy poderoso, el aire tiene el control sobre lo más importante, lo más imponente que hay en el mundo, que es el océano. En esta ocasión no se arrodilló porque era agua. Sin embargo, pidió a Dios, Dios, por favor, por favor, conviértanme en el aire. Al instante se convirtió en el aire. Empezó a recorrer los cielos, a viajar con el águila, a ver los delfines y las ballenas, pero esta vez desde los altos. Empezó a recorrer el mundo y de repente se estrelló contra una roca. Y sopló, y por más fuerte que iba contra la roca, y por más duro que luchaba contra la roca, no la pudo mover. Era la roca más grande que en ese tiempo existía. Hijo Dios, por favor, conviérteme en esta roca. Tiempo después, llegó un picapedrero y empezó a tallar la roca. Y este hombre se sintió desesperado al no poder hacer nada, al no poderse mover, al no poder gritar. Y se dio cuenta de que el picapedrero tenía la oportunidad de hacer con la roca el arte más hermoso, de diseñar en la roca cosas que muy pocos se les pueden. Que el aire no puede, que el agua no puede. Sí, el agua diseña ríos a través de la roca, pero no lo hace a su gusto. Pero el picapedrero sí. Dios, por favor, quiero volver a ser picapedrero. Y es aquí lo importante de saber quién eres, de saber qué quieres y hacia dónde vas. ¿Te imaginas escoger un propósito de vida? ¿Te imaginas escoger una carrera, un emprendimiento basado en algo que a lo mejor no eres tú y que varios años de tu vida te esfuerces y a lo mejor no te vaya tan bien porque no estás enfocado cuerpo, alma, mente y ser en eso? Cuando no es algo que de verdad te apasiona, cuando no es algo que verdaderamente nace de ti, siempre pasa algo que no te permite dar el siguiente paso.
llegar al siguiente nivel. Imagínate lo frustrante que sería incluso generar millones. Y déjame decirte que no lo he escuchado de una, sino de varias personas que se vio exitoso, ganaba mucho dinero al mes, ganaba mucho dinero al año y sin embargo no era feliz. Y generalmente lo he escuchado de conferencistas, pero también lo he escuchado de distintos tipos de profesionistas que cambiaron su giro total y completamente. Ahora te toca a ti saber quién eres. ¿Hacia dónde quieres ir? Pero principalmente, ¿qué es lo que quieres? Y aquí viene un segundo ejercicio. Te voy a pedir que por favor cierres los ojos, respira profundo, detén y exhala. Vamos a repetir las indicaciones del ejercicio anterior. Por favor, cada vez que yo te pregunte, contéstate de manera sincera. Y si descubres algo que no sabías, por favor, házmelo saber. ¿Qué quieres? 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 Piensa bien, ¿qué quieres? 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 Analiza perfectamente qué es lo que tú quieres, lo que quieres, lo que quieres, qué 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 quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sé muy honesto contigo cada vez que respondes a la pregunta de qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres. ¿Qué quieres? 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 Ok, te voy a pedir que respires profundo y abras tus ojos. Aquí hay dos preguntas sumamente importantes. Y a lo mejor me dices, oye Carlos, yo ya sabía quién soy y yo ya sabía qué quería. Y si es así, que bueno, te felicito de todo corazón. Sin embargo, si tú sigues haciendo este ejercicio durante varios días, vas a poder escarbar en tu mente subconsciente y saber aún más quién eres y qué quieres. No tienes idea de lo poderosa que es esta herramienta. Y lo feliz que puede llegar a ser. Ahora vamos a ver herramientas. Y me encantan los cuentos, me encantan las historias. Y esta es la historia de un príncipe. Un príncipe que vivía en aquellos países rodeados y llenos de desierto. Él tenía la fortuna de vivir cerca de un oasis. En uno de sus paseos diarios, encontró una niña. A una niña que tenía tiempo sin tomar agua, que pasaba hambre y que su ropa estaba desgarrada. La pobre niña también se encontraba algo sucia, por lo cual decidió llevarla al palacio, en donde ordenó que se le bañase, se le limpiase, se le vistiera, se le alimentara y se le diera de beber. La niña, muy agradecida con el príncipe, tenía que despedirse, tenía que continuar su camino. Y le dijo, mi amado príncipe, no tengo cómo pagarte. Lo único que poseo es este libro con caricaturas, con rostros. Si lo estudias y lo analizas, puede serte de gran utilidad. El príncipe abrió el libro. En un lado había una cara enojada y en otra una cara alegre. No entendió. Pasó la página. En un lado una cara con miedo y en otro una cara que reflejaba un verdadero valor.
en una cara, en un lado una cara con la angustia y en otra una cara que de verdad reflejaba tranquilidad a un nivel de profundidad exquisito. Y cada vez que ojeaba, cada vez que pasaba la hoja, se daba cuenta de que aún cada cara había un contra, de qué emoción tenía su contra. Y entonces comprendió, si estoy enojado, ¿qué pasa si pongo una cara buena? Si tengo miedo, ¿qué pasa si pongo cara de valor? Y aquí quiero darte una respuesta que va más allá del cuento. Es algo que en realidad me pasó. Hace ya varios años, cuando mi esposa aún era mi novia, estábamos jugando a que peleábamos. Era un juego nada más, te lo juro que era un juego. Y de pronto me estaba enojando de verdad, por estar jugando a estar enojado. De verdad me lo creí. Y ahorita quiero decirte algo importante de la mente. De verdad me creí que estaba enojado. Y dije, ¿sabes qué? Ya, hay que cambiar de juego. Porque me estoy enojando de verdad y ese no es el chiste. Hay que cambiar de juego. Y pasa también cuando estás de verdad molesto y decides actuar feliz. Te empiezas a alegrar. Y también lo he puesto en práctica. Pasa cuando tienes miedo, pero eres el responsable de un grupo y actúas de manera valerosa, de manera segura, para guiar a ese grupo en el camino adecuado. Y esto es importante porque aquí viene otro ejercicio. Y no es solamente fingir. Antes de que se me olvide, la mente, todo lo que le dices a tu cerebro, a tu mente, se lo cree. Para ella todo es verdad. No importa lo que le digas, es verdad. Y la puedes programar con eso. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que te dices cada día. Tienes que tener mucho cuidado con lo que le respondes. Cada vez que ella te dice que no, si le das la razón o le demuestras lo contrario. Empieza a programar tu mente y tu vida va a cambiar. Empieza a analizar cómo actúas cuando estás enojado. Pero más importante, revisa cómo respiras cuando estás enojado. Analiza tu cuerpo, o sea, si así se pone duro y la respiración es dura. Y corta y no deja que la sangre llegue al cerebro. Y no deja que se oxigene el cuerpo porque se está preparando para pelear. No para pensar, para pelear. Entonces, si tú dices, estoy respirando de manera enojada. ¿Cómo respiro cuando estoy calmado? Y empiezas a respirar calmado y empiezas a bajar las hormonas y empiezas a bajar la adrenalina y empiezas a concentrarte, dejas el coraje y empiezas a pensar. Ahora, quiero que pienses en un peleador profesional. Cuando yo iba a concursos nacionales de jiu-jitsu, a competencias nacionales, siempre me decían que tenía que subir el ritmo de mi corazón antes de empezar a pelear. Tenía que poner mi corazón en modo ataque, mi cuerpo en modo pelea. Aplica lo mismo cuando no quieres pelear. Aplica lo mismo cuando tienes que tomar una decisión importante. Y quiero darte un consejo que es sumamente valioso. Jamás tomes decisiones cuando estás enojado. Vas a errar. Te vas a arrepentir después de la decisión que tomaste. Y quiero hacer este consejo aún más amplio. Jamás tomes decisiones cuando estás pletórico, cuando estás feliz, cuando estás rebosante de alegría. Porque también te puedes arrepentir. A mí me ha pasado. He tomado decisiones de firmar contratos, acuerdos, porque estoy feliz, estoy emocionado y dejo de pensar en todos los detallitos que tengo que ver. Este consejo te doy porque tu amigo Carlos soy. Analiza bien tus emociones antes de tomar una decisión, porque puedes echar a perder tu vida. Y si no tu vida, por lo menos un momento valioso de ella. Ríe. Siguiente ejercicio. Cuando no sepas cómo solucionar un problema, ríete.
pero en serio ríe a carcajadas, empieza a contar chistes y disfruta del momento. La risa genera que el cerebro empiece a buscar soluciones más creativas, más divertidas, más interesantes. Ríe para solucionar. Con esto cierro la conferencia el día de hoy. Quiero invitarte a que visites mis redes sociales, Facebook, Carlos Hermosillo Conferencista, LinkedIn, Carlos Hermosillo Conferencista, y estoy por lanzar la página web, vas a poder verla en mis redes sociales. No quiero irme sin pedirte que por favor le des like a mis redes sociales, y si viste esta conferencia, me digas, vi tu conferencia, ¿cuándo podemos hablar? Quiero regalarte una sesión gratis de desarrollo personal o autoconocimiento o desarrollo empresarial o de propósito de vida. Déjame ayudarte a crecer, déjame ayudarte a llegar más allá de lo que tú crees que puedes llegar, déjame ayudarte a dar aquello para lo que naciste. Y por último quiero decirte que en la vida es bien importante tener un porqué. ¿Sí? Un porqué. Un porqué tan fuerte y tan poderoso que te levantes cada mañana sabiendo que lo vas a lograr. Un porqué tan fuerte y tan poderoso que sepas que eres la única persona en el mundo que puede lograrlo, que puede complacerlo y que puede llegar a demostrarle al mundo que es el mejor en eso. Encuentra un porqué en la vida que te motive a dar el 100 cada día, en cada momento y en cada segundo de tu vida. Lo importante para llegar al éxito no es el cómo. Lo más importante para el éxito es saber por qué vas hacia él. Mi nombre es Carlos Hermosillo. Muchas gracias.